Sí, bon dia, dimarts, 9 del matí. Ahora hablo con este, ¿no? Vale. Buenos días, bienvenidos al Foro Más Europa, que hoy cuenta con Cristina Gallach, comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, y a quien quiero agradecer antes que nada su presencia en nombre de organizadores y patrocinadores: Casa Mediterráneo, EWIPO, Universidad Miguel Hernández con su rector a la cabeza, Cámara de Comercio y Generalitat Valenciana, así como no con el Diario Información y el Club Información. Asimismo, quiero agradecer también la intervención de Manuel Palomar, el director del CENIT, para facilitar la presencia de Cristina Gallach en este Foro Más Europa. Será Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo, quien presente a nuestra invitada. Le recuerdo que sobre sus mesas se han depositado unas cartulinas para que todo el que lo desee pueda escribir o pueda formular preguntas. Se la entregan a la azafata para que nuestra ponente de hoy pueda responderlas en la segunda parte del acto. Tiene la palabra el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló. Buenos días, querida Cristina, Toni, su delegada del Gobierno, autoridades civiles y militares, queridas amigas y amigos. Es una vez más un placer teneros en este edificio tan singular que es susceptible, como veis, de convertirse en un salón de desayunos, en una cumbre europea o en cualquier cosa que se nos pida a la carta. Para mí, presentar a Cristina Gallar es fácil y es difícil a la vez, porque Cristina, podríamos decir, es una gran profesional de la comunicación, es una periodista, con mucha experiencia, pero uno puede ser periodista, puede ser abogado, puede ser ingeniero y tener una mirada sobre un marco concreto que puede ser local o de su entorno, pero Cristina tiene a su favor la construcción personal y profesional de quien en un momento determinado, no sabemos si por pasión, por vocación o por circunstancias, abre el diafragma de su mirada y lo enfoca al mundo. Entonces es una profesional con la mirada educada al mundo. Y esa mirada educada al mundo la lleva a ser corresponsal de distintos medios, la lleva a ser en Europa, en distintos países, la lleva a ser corresponsal de la Agencia EFE, la lleva a ser portavoz del secretario general de la OTAN, de Javier Solana, un tiempo. Después sigue siendo portavoz del alto comisionado para la política exterior, del alto representante de política exterior, también Javier Solana, con lo que esos acarreos van aportando a la vida y la estructura intelectual y a la construcción personal de una persona, quiéralo o no lo quiera. En 2010, la vida de Cristina y la mía se cruzan en Bruselas, en un momento en que yo soy el ponente del informe para la Directiva de Trasplantes para toda Europa y ella es, una vez más, la portavoz, en este caso, del Consejo Europeo, que lo preside el Gobierno de España. No hemos vuelto a presidir otro hasta el 1 de julio del año que viene. Yo termino mis tareas, Cristina termina la portavocía y se queda en el Departamento de Comunicación del Parlamento Europeo. Como veréis, siempre ampliando fronteras, siempre ampliando la mirada sobre el mundo, y sería bueno podernos asomar dentro de Cristina para saber qué es lo que atesora, porque en este momento es uno de esos personajes que seguramente también sabe más por lo que calla que por lo que habla. Porque no acaba la cosa ahí. Cristina, por hacerlo corto, ¿no? Cristina es encargada del Departamento de Comunicación de Naciones Unidas. En 2014 se lo encarga Ban Ki-moon y a partir de ahí tiene un recorrido que le lleva a ser la responsable de los objetivos, la comisionada para los objetivos 2030 del Gobierno de España, con el Gobierno de Pedro Sánchez. Su penúltimo cargo es ser secretaria de Estado del Ministerio de Exteriores, Iberoamérica y Caribe, por si le faltaba algún foco que poner en alguna parte del mundo. Y en este momento, como ha dicho bien Toni Cabot, es la comisionada para, para simplificarlo, la Nueva Economía de la Lengua. La nueva economía de la lengua, que es fácil de decir, que todo el mundo lo puede pronunciar, pero que casi nadie sabemos qué es eso, la nueva economía de la lengua. Todos sabemos que detrás está el interés por poner en valor el español.
El español, que en contra de lo que puede parecer por la apariencia de algunos idiomas, es el segundo idioma del mundo en este momento. Yo recuerdo una anécdota con el embajador de China cuando yo estaba en UNESCO y él me decía, no, el primer idioma es el chino, sin ninguna duda, embajador, pero están todos ustedes juntitos. Entonces, si uno aprende chino, solo puede ir a China, pero si sabe español, puede recorrer medio mundo o puede irse a Estados Unidos sin tener que usar traductores, porque hay más gente en Estados Unidos que habla español que en España. Y a todo eso, que a veces se trabaja en el lenguaje cotidiano con anglicismos artificiales, que deberíamos prescindir muchas veces de ellos y empezar a que algunos que hablan inglés tengan algún españolismo práctico, le ponemos ahora valor y le llamamos la nueva economía de la lengua. Esto está dentro del programa de los fondos Next Generation, y de ahí deriva uno de los PERTES más importantes, que es el que tenemos la suerte de que esté comisionado por Cristina. Pues Cristina, yo creo que ha llegado el momento de que nos digas cómo la inteligencia artificial va a hablar en español, porque tiene que hablar en español también. Si es inteligencia, tiene que tener algo de español. Y que expliques, aunque también mañana vas a tener ocasión, aprovecho para recordarles que mañana hay una sesión matinal y vespertina en la sede de San Fernando, en la Universidad de Alicante. Nuestro deseo hubiera sido hacerlo aquí, pero tenemos un convenio con la universidad y una relación estupenda y nos permite compartir instalaciones, porque aunque estemos disimulando, la casa está tomada por la cumbre del viernes, que saben que se desarrolla entre esta casa y la Ciudad de la Luz, y aquí va a haber 5 bilaterales de 5 primeros ministros distintos y está todo patas arriba. Por tanto, este era nuestro último acto antes de la cumbre. Les invito a que vayan mañana y que hoy Cristina nos haga ya un avance de qué es eso, la nueva economía de la lengua, las empresas, qué vía tienen, y no solo las empresas, porque tratándose de la lengua, que lo usan empresas, ONGs, universidades, estudiantes y todo el mundo, cómo eso tiene proyección en la sociedad civil, que va a ser muy necesaria para que ese PERTE tenga éxito. Por tanto, muchas gracias por haber elegido Casa Mediterráneo, es un placer recibirte y el micrófono es tuyo, Cristina. No sé si tengo que usar este micrófono o este, o los dos. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias, Antonio, gracias, Andrés, y a todos los amigos que os habéis congregado aquí. De verdad, este es un lugar espectacular, de verdad. No sé si además lo acompaña el tiempo que lo habéis preparado también, pero es un placer y realmente se disfruta estando en esta ciudad. Yo había tenido mucha relación con la Casa Mediterráneo cuando estaba en el Ministerio de Exteriores y nunca pude venir porque me pilló la pandemia y muy poca movilidad, pero venir aquí a contaros esta aventura, ¿no?, que hemos puesto en marcha, que es la aventura del PERTE, de la nueva economía de la lengua, es un gran honor. Y también haber escogido Alicante para celebrar la primera reunión de lo que llamamos el Foro del PERTE. Poco a poco ya os lo iré explicando todo un poco lo que significa, pero en el fondo es una reunión donde se junta la sociedad civil, las empresas, las universidades, representantes de los centros de investigación y sobre todo los líderes empresariales que tienen startups y que quieren desarrollarlos. Esto lo haremos mañana gracias a la universidad, gracias Manuel, y yo creo que realmente ponerlo en marcha en Alicante es un mensaje muy interesante. Y además que nos hayáis hecho un poco de espacio antes de la cumbre o las varias cumbres de estos próximos días. Esto como anticipo de que los compañeros del comisionado que estamos aquí, Manuel, Ángel, yo misma y los que van a venir mañana, estamos sumamente agradecidos de la organización de este evento que hoy y mañana pues, nos tiene aquí en esta ciudad y en esta región preciosa de Levante. Vamos a ver, ¿qué es el PERTE de la nueva economía de la lengua? ¿Qué significa y qué es lo que queremos hacer? Yo creo que de la palabra PERTE, lo más importante, si me permitís, es la T, de transformación. En el fondo, de la terrible circunstancia que nos afectó a todos, a todos y a todas, globalmente en Europa, que fue la pandemia, se dio un gran salto de solidaridad, que es la organización de una serie de fondos públicos
europeos para recuperarnos, para hacernos más resilientes, pero sobre todo para transformarnos. Y gracias a la audacia, la persistencia, la tenacidad de nuestros líderes y a la generosidad de la Unión Europea, España es uno de los países de la Unión que más cantidad de fondos Next Generation va a recibir y está ya recibiendo, de momento ha recibido 31.000 millones, para esto, para transformar nuestra economía y para transformarla con T mayúscula, esta es la clave. De manera que estos recursos llegan, se diseñan para tener impacto en toda nuestra sociedad. Son muchísimos millones, jamás, yo creo que hay que subrayar, jamás habíamos tenido acceso a tal fuente de financiación, que para organizarlos bien y para que tengan impacto, el gobierno de España los organiza en 11 grandes proyectos transformadores. Y algunos tienen un contenido muy intuitivo. El coche eléctrico, las baterías, hidrógeno verde. Pero hay uno que es mucho menos intuitivo y del que hay que hablar, del que hay que explicar para comprender. Coche eléctrico, todos sabemos qué es lo que vamos a hacer con los recursos que vamos a destinar de los fondos europeos, las baterías también, el hidrógeno verde también, pero la nueva economía de la lengua hay que explicar lo que quiere decir. Por tanto, no está mal para un PERTE que habla de lenguas que lo tengamos que explicar. En el fondo, ¿qué es lo que significa? Significa que utilicemos unos recursos para hacer dos cosas a la vez. Primero, desarrollar una economía que será nueva porque está basada en el mundo digital, está basada en la inteligencia artificial y por tanto no es la economía tradicional, es nueva. Antes os hablaba de la palabra T de transformación, ahora os hablo de la palabra N de nueva, porque en los últimos años hay una gran explosión de nuevas tecnologías que hacen que este mundo digital sea un espacio de grandes oportunidades tecnológicas aplicadas a nuestra vida cotidiana, que significa que vamos a poder tener pues todo tipo de apoyos del mundo digital para hacer una vida desde el ámbito público o privado mucho mejor. Por tanto, hay una explosión tecnológica de las tecnologías del lenguaje y que utilizan la lengua pues, como materia prima. Estábamos acostumbrados a los datos numéricos y ahora estamos entrando en la era de los datos lingüísticos, muy importantes. Y esto genera, sin ninguna duda, un ecosistema de empresas pequeñas, no tan pequeñas, y unas grandísimas, son las grandes plataformas, que impulsan todo un tejido económico muy importante. Y este tejido económico hay que ayudar a que despegue. De alguna manera es lo que vamos a hacer mañana en la sesión empresarial que vamos a hacer. Por tanto, primer objetivo de este PERTE, ayudar a todo este sector económico de gran potencial. Aquí en la sala hay grandes expertos en tecnologías del lenguaje, muchísimo más que yo, que pueden incluso dar detalles de lo que significa como revolución tecnológica y económica. Pero a su vez nos encontramos con una situación extraordinariamente, digamos, compleja. El español es una de las lenguas más habladas del mundo, 600 millones, pero en el espacio digital está proporcionalmente mucho menos representada de lo que significa este gran potencial de presencia que tiene. En el espacio digital nos encontramos que domina el inglés por muchísimo
y que o bien corregimos esta discrepancia o bien nos iremos alejando, porque sabemos que en el espacio digital se crece exponencialmente. Por tanto, tenemos una debilidad dentro de la fortaleza del español muy importante, que invirtiendo en tecnologías del lenguaje, invirtiendo en inteligencia artificial, no solo hacemos crecer un ecosistema de empresas y desarrollamos el mundo tecnológico y de investigación y de innovación, sino también reforzamos nuestra lengua. Y a su vez, nos encontramos que la realidad lingüística de nuestro país, de España, es multilingüe. Yo soy catalanoparlante, ya lo notáis con mi acento, pero también en España tenemos el vasco, el gallego, el valenciano, que se pueden perfectamente beneficiar y se deben beneficiar de este impulso de las tecnologías del lenguaje y del desarrollo de los datos lingüísticos no estructurados aplicados al sector industrial. Por tanto, de esto se trata el PERTE, fijaros, la T de transformación, la N de nueva, economía, lengua, y en el fondo lo que tenemos es una oportunidad única de desarrollar una serie de iniciativas innovadoras, tecnológicas, industriales y económicas, reforzar nuestras lenguas en un ámbito, en el ámbito digital, el castellano, el español, pero también las lenguas cooficiales, para que realmente se ocupe el espacio que toca. Y además, lo hagamos bien. Nos encontramos que los traductores en estos momentos automáticos incurren en incorrecciones, hay que mejorar, por eso tenemos a la RAE como uno de los principales socios para cuidar de la calidad, por eso también tenemos las academias de las lenguas cooficiales para que el español que hablen las máquinas sea el correcto, y para eso tenemos todo un ecosistema de innovación tecnológica y de universidades que va a poder beneficiarse de todo ello. Entonces, la idea del PERTE surge de la conexión del desarrollo económico y la realidad de la posición del español en una situación, no deseable y que requería de correcciones. Y ahí nos lanzamos a coordinar desde el equipo del PERTE distintas acciones que hay que realizar desde varias entidades públicas, ministerios sobre todo, pero también otras instituciones, y que hay que vehicular algunas directamente y otras a partir del sector privado. Y por eso trabajamos desde el PERTE en un eje transversal muy importante, que es el eje de los datos lingüísticos, lo que los expertos llaman corpus. En la sala hay varios expertos de corpus y que en este momento tienen como principal tarea saber cómo está este banco de datos lingüísticos en español y en lenguas cooficiales, porque ha crecido mucho y hay que, entre comillas, gobernarlo para que sea accesible para desarrollar las aplicaciones que queremos desarrollar. Pero también tenemos cuatro ejes más, nos parecen muy importantes. Os he hablado ya de inteligencia artificial en español y en las lenguas cooficiales, y ahí el papel del Ministerio de Economía y en concreto de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización es fundamental. Pero también os podéis imaginar, es fundamental el papel del Ministerio de Ciencia, porque el ámbito de la ciencia en español es clave. En estos momentos nos encontramos que el valor de la ciencia en español es muchísimo mayor del que vemos, del que proyectamos, del que sale a nuestra sociedad, porque hay una mediatización y una estructura de visibilización de la ciencia en inglés proporcionalmente mucho más potente que la ciencia en español. Por lo tanto, ciencia en español es muy importante para nosotros. Un tercer ámbito clave es el del aprendizaje del español y las lenguas cooficiales, y en concreto me referiré
a que en estos momentos hay una gran demanda de español en el mundo, en mercados como China, en mercados como, como India, en Estados Unidos, lo ha comentado ya Andrés, fundamental que este crecimiento, que ha sido un crecimiento más bien natural, no ha sido inducido ni organizado, se estructure para que no sea solamente o no esté solamente relacionado con el crecimiento de la migración, como ha ocurrido en Estados Unidos, sino que sea una verdadera presencia y desarrollo pensado y estudiado, por ejemplo, el crecimiento del español en África, que tiene grandes posibilidades junto al portugués. O sea, todo el ámbito del aprendizaje del español en el mundo es clave. Y además, si me permitís, también con esta idea de nueva economía basado en nuevas tecnologías, basado en innovación para hacer del aprendizaje del español pues un mecanismo o digamos un fin a partir de los nuevos mecanismos tecnológicos. ¿Qué os voy a decir del cuarto, del quinto último y último ámbito de actuación, que es las industrias culturales? Comentamos que el mundo baila en español, canta en inglés, pero mucho y cada vez más en español, pues el mundo también tiene un espacio para una potente industria cultural en español, lo vemos en todas nuestras facetas. Por tanto, industrias culturales es otro de los ámbitos de actuación del PERTE, que como veis, este ámbito transversal de los corpus, el de inteligencia artificial, el de ciencia, el de aprendizaje del español y de industrias culturales, es una gran diversidad de manifestaciones de nuestra vida cotidiana donde las actuaciones del PERTE pueden y deben de ser verdaderamente transformadoras, ¿no? Y todo ello con la lengua como vector y siempre con una mirada, yo creo que hay que mencionar, de una cierta humildad, porque desde España pretender posicionar sola o solos el español en el ámbito de la inteligencia artificial pues es un poco osado. Por tanto, siempre tenemos que tener esta mirada de complicidad y de trabajo en común con América Latina, que es el gran espacio de presencia del español mañana. En nuestro evento de empresas y del sector privado vendrá un representante de la Secretaría Iberoamericana. Nos parece fundamental que no nos olvidemos que la mayor parte de hablantes están en América Latina y, por tanto, este PERTE, que tiene una mirada multilingüe, también tiene una mirada muy abierta para Iberoamérica. Bueno, pues de esto se trata. Nuestra misión ahora, en este momento, es aprovechar la gran cantidad de datos no estructurados que nos permiten realizar modelos y sistemas de inteligencia artificial para prestar servicios a nuestra sociedad, servicios públicos, desde traductores automáticos hasta análisis de la producción científica o resúmenes automáticos o asistentes conversadores, en fin, la paleta de oportunidades en este ámbito es en estos momentos muy grande, porque solamente estamos empezando en desarrollar todo lo que son los mecanismos de asistencia de nuestra vida cotidiana. Nos parece que es de una innovación realmente a subrayar que se destinen recursos del PERTE a este sector tan distinto y tan, pensamos, transformador de nuestra economía, que además se haya pensado hacerlo cuando estamos en un espacio tan global donde las grandes corporaciones, Google, Amazon, dominan, y el inglés también, y que por tanto nos lleva esto a pensar de que no hay espacio, que todos los resquicios están ya ocupados pues por estas grandes plataformas que nos dan estos servicios. Bueno, nos parece que no, nos parece
que estas grandes empresas dominan. No vamos a competir, pero los espacios que estas empresas dejan son grandes y que debemos profundizar las oportunidades y descender a niveles de especialización que ellas no hacen. Creo que no debemos de asustarnos, pues porque vemos unos Google con unos traductores muy bien hechos. Nosotros también tenemos capacidad de hacer muchas aportaciones en este mundo digital, sobre todo en este momento de gran salto tecnológico. Desde el PERTE, nuestra misión no es tanto la distribución de los fondos, voy a dejarlo muy claro, mis bolsillos están totalmente vacíos, pero ayudar a los distintos ministerios que deben, con sus decisiones de licitaciones, ayudas, subvenciones, regar este ecosistema, a identificar los proyectos más eficaces, escuchar lo que los centros de innovación, de investigación, las universidades, las empresas buscan y pretenden, y actuar como movilizador y detector de proyectos verdaderamente transformadores. Para ello tenemos un grupo de personas que son nuestros principales consejeros. Hemos creado un consejo consultivo que responde, apoya directamente a la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, que es a la persona a quien reportamos desde la alianza, desde el comisionado, por así decirlo, y luego hemos puesto en marcha, mañana pondremos en marcha el primer evento del foro, que son estos contactos íntimos con la sociedad civil. Bueno, pues para concluir, yo creo que la palabra oportunidad cabe, os he subrayado la palabra transformación, creo que es una oportunidad. Creo que es lógico que un PERTE y unos recursos financieros destinados a algo relativamente nuevo, para muchos de vosotros aquí no, pero para la mayoría de la población sí, que es una auténtica novedad. Cuando explicamos en Bruselas, la semana pasada tuvimos una visita de la Comisión Europea, que es la institución clave en la distribución de los recursos a todos los países y la vigilancia de su buen uso y destino, pues se sorprenden. La directora general responsable de fondos me pidió que le explicara cómo y por qué y para qué tenemos este PERTE, y les parece que es una, como he dicho antes, una gran oportunidad, porque no podemos ni estar fuera, ni situarnos fuera de los grandes avances tecnológicos, dejarlo, como hemos dicho, a las grandes tecnológicas, porque hay que responder a esta oportunidad de colocar la lengua española y las lenguas cooficiales en la fase, en el estadio digital que deben de estar, y porque en el fondo es una obligación. La lengua es de todos, en ella todos participamos, de ella todos vivimos, ella es parte de nuestras vidas. Pues muchísimas gracias, encantada de responder a vuestras preguntas y escuchar a vuestros comentarios, entre otras cosas porque veo en la audiencia personas que ya conocen mucho del PERTE y que ya pueden aportar mucho más, porque queremos, desde nuestro equipo del comisionado, asegurar que encaminamos bien el impacto, como he dicho antes, de esta gran oportunidad transformadora que tenemos entre manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Tenemos las primeras preguntas que nos han llegado antes ya del acto. Les recuerdo que pueden formular también por escrito las que deseen, rellenando las cartulinas que hemos depositado en sus mesas. Sí. Cristina, la primera pregunta que tenemos es ¿cómo se van a articular las ayudas del PERTE? ¿Mediante concurrencia pública? ¿Ayudas a proyectos concretos? Pues mira, de todo. En el fondo, os he comentado que hay
varios ministerios implicados, desde el Ministerio de Economía, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Universidades, Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el gran patrono del Instituto Cervantes, y probablemente y Ministerio de Cultura. Pues en algunos casos los proyectos, y para poner un ejemplo concreto del Ministerio de Cultura, van muy vehiculados a partir de las comunidades autónomas, por la propia naturaleza descentralizadora y de acción descentralizada del Ministerio de Cultura, y en otros casos son concursos públicos que progresivamente van saliendo. Fijaros que este es un PERTE donde la acción pública es muy importante. Aunque cada vez más tenemos que potenciar la relación público-privada. Y, en fin, yo animo a que quienes estén interesados sigan en contacto con nosotros para poderles guiar ante cada una de las oportunidades que vayan surgiendo. El PERTE está enfocado a una nueva economía de la lengua para el español y para las lenguas cooficiales, como has explicado. ¿En qué medida ayuda a cada una de ellas? Pues mirad, en primer lugar, si os he explicado una vulnerabilidad del español en el ámbito digital que hay que corregir, pues fijaros en lenguas más minoritarias o minoritarias, como el catalán, como el gallego, como el vasco, donde una acción pública es todavía más importante, ¿no? O incluso, lógicamente, también el valenciano. Por tanto, lo primero que hay que hacer es apoyar las acciones que los gobiernos autonómicos están llevando a cabo de creación de grandes repositorios de datos lingüísticos en cada una de estas lenguas cooficiales. Y eso es lo que estamos estudiando en este momento, cómo se puede hacer. Hay proyectos en catalán, en concreto, que se llama AINA, en gallego, de captación de datos lingüísticos para que a partir de estos datos se creen los modelos y abrirlos al uso de ya sean aplicaciones de servicio público o del sector privado. Por tanto, este es el primer paso, nos parece fundamental. En este ejercicio que se está haciendo de identificación de los grandes corpus lingüísticos en las lenguas, en español y en las lenguas cooficiales, pues saber qué es lo que se requiere para que existan estos bancos de datos lingüísticos es muy importante. Por tanto, este es el primer paso y después decidiremos, y en concreto el Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado de Digitalización, las aportaciones que se consideran adecuadas para apoyar esta recogida de datos lingüísticos. La comunidad valenciana, como sabes, tiene dos lenguas. ¿Cómo podrá optar a ayudas para ambas lenguas? Bueno, las ayudas al español hay que mirarlas como un conjunto. El español de Valencia es el mismo que el español del resto de España. El español, por tanto, hay un trabajo que se está haciendo en estos momentos con la RAE, ¿no? La RAE es como el espacio de unificación de la lengua española para todos, para toda España, para Iberoamérica. Por tanto, esto ya es un beneficio de todos. Y en el caso del valenciano, lógicamente, los datos lingüísticos útiles en un mundo muy avanzado son los que también tienen en cuenta los dialectos, tienen en cuenta fórmulas específicas, y es lógico que se pueda ayudar también, ¿no? Hay una matriz
que es el trabajo que está haciendo de recogida de datos lingüísticos en catalán, que es AINA, y lógicamente vemos conexiones posibles que vamos a estudiar entre AINA como la gran bancada de datos en catalán y todo lo que se pueda hacer para el valenciano que tiene conexión íntima. Vamos a verlo. Nos parece muy importante esta mirada multilingüe del PERTE y progresivamente se irán definiendo pues estos aspectos más concretos. Pero quiero subrayarlo de nuevo, fundamental la mirada multilingüe del PERTE. Nos dicen los expertos, además, que las tecnologías del lenguaje han evolucionado, y creo que en la sala hay personas que lo saben mucho mejor que yo, porque son, pues lo han estudiado y practican esto, que para alimentar, entrenar las máquinas en inteligencia artificial, tampoco es necesario separar todas y cada una de las lenguas, que en un banco de datos multilingüe funciona. Por tanto, yo creo que hay que ser astuto, inteligente y ver si para una aplicación en valenciano qué tipo de datos lingüísticos se requieren. Precisamente, un miembro del Consejo Valencià de Cultura, que está presente también en este desayuno, le interesa conocer cómo podía esta institución colaborar con el PERTE. Pues estaré encantada yo de sentarme un rato y ver todo tipo de temas. Pensad que el PERTE tiene esta parte tan fundamental, ¿no?, de inteligencia artificial, de la nueva economía del dato, pero también va más allá. Hemos hablado de industrias culturales, hemos hablado de la enseñanza del español fuera de España, pero también en España, la industria de la enseñanza del español en España para extranjeros es muy importante. Y Alicante es un espacio donde se albergan escuelas que reciben estudiantes jóvenes y no tan jóvenes de enseñanza que vienen a aprender el español, ¿no? O sea que las oportunidades son varias. Como os he dicho, no es un PERTE industrial en el sentido de plantas y en el sentido de desarrollo, sino es más complejo. Yo estoy encantada de reunirme con, en fin, lo hacemos constantemente, tanto con responsables públicos como del sector privado, para ver distintas oportunidades y para acompañarles ya más directamente a los ministerios o a las instituciones que luego pueden prestar ayuda. Hay todo un sector a desarrollar muchísimo, que es todo el sector de la enseñanza del español basado en las nuevas tecnologías. Ahora estamos todos empezando a comprender o a ver el inicio de todo lo que es el metaverso, de todo lo que es la utilización de avatares, en fin. Por tanto, aquí hay unos desarrollos tecnológicos de impacto económico que realmente requieren una mirada muy amplia. José Juan López, vicerrector de la Universidad Miguel Hernández, le pregunta qué hay que hacer para poder situar el español a la altura del inglés en las plataformas digitales. Bueno, yo creo que hay que, cuando uno emprende una tarea, hay que ver el rival, pero en muchos casos hay que darse cuenta de que es un rival que no vas a derrotar, ¿eh? Pero que el espacio es infinito y hay espacio para todos. Yo creo que hacer crecer el español en el mundo digital es tan importante, aunque no se reste espacio al inglés. Lo que sí hay que hacerlo crecer es bien, de calidad, hay que hacerlo crecer teniendo en cuenta los distintos acentos, los distintos dialectos, incorporando, como he dicho antes, las lenguas cooficiales y asegurarnos de que
en este espacio digital infinito, la presencia del español sea a partir de esta visión de que siempre es una oportunidad que ganas, aunque tú no derrotes y no hay que considerar el inglés como un adversario. Por tanto, hay que invertir esfuerzos, hay que asegurar de que todas las oportunidades se utilicen y trabajar todas las industrias culturales, todas los espacios de presencia que, como vemos en el mundo digital, es infinito. Dentro de unas semanas estaremos en la Feria del Libro de Frankfurt, que es el espacio literario editorial por excelencia, presentando el PERTE. Hay que hacer muchas alianzas con los países latinoamericanos. Yo creo que uno de los atractivos de este PERTE es que puedes trabajar en infinidad de sectores. Le preguntan si llegará algún día en que no hablar inglés y hablar, por ejemplo, solo español no sea sinónimo de analfabetismo tecnológico. Pues no lo sé, pero yo sugeriría hablar inglés y hablar español. Es decir, la riqueza multilingüe es eso, una riqueza, igual que es una riqueza el multilingüismo que tenemos en España. Yo no veo la promoción del español como una competición en contra de, sino un enriquecimiento a favor de. Y me parece que es verdad que ya se ha iniciado un proceso, por ejemplo en Estados Unidos, donde el español ya no es la lengua de la migración solamente y que los hijos de los migrantes latinoamericanos se anglosaxonizaban rápidamente para sentirse incluidos. El español ahora es una lengua absolutamente normalizada en Estados Unidos. Pero yo creo que hay que seguir mirando desde esta manera, ¿no? Las múltiples competencias lingüísticas solo son algo positivo, pero teniendo en cuenta que en estos momentos tenemos una tarea, que es la tarea del refuerzo del español en una esfera en que no está a la altura de donde debería de estar. Entre otras cosas, es lógico, las grandes plataformas han surgido de un mundo anglosajón, apoyadas a través del inglés, y nosotros tenemos que empujar para estar presentes. ¿Cómo se va a desarrollar el Plan Nacional de Tecnologías de la Lengua? Existe un precedente, que es el Plan de Tecnologías de la Lengua 2015-2020, pero que solo se ejecutó un 25%. ¿Corremos ese riesgo? ¿Qué se puede hacer para poder ejecutar el PERTE? Bueno, yo creo que este es un tema muy importante, de que tenemos la oportunidad de disfrutar y planificar una buena ejecución de los recursos que nos da la solidaridad europea, y por tanto esto tiene que realizarse de una manera muy responsable. La responsabilidad está en ejecutar bien y ejecutar también, ¿eh? Las dos cosas, bien y hacerlo. No tengo los datos del nivel de ejecución del Plan de Tecnologías del Lenguaje. Lo que sí tengo entendido, y trabajamos con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización para una nueva, una actualización del Plan de Tecnologías del Lenguaje, que debe de darnos el marco de actuación. Para nosotros es un espacio muy importante, porque debe de definir la ubicación de los distintos recursos que van a venir, y aunque yo no sea la responsable de la ejecución de estos recursos, sí puedo asegurar a la persona que hace la pregunta que vamos a estar atentos, vamos a contribuir en la medida de lo que podamos, pues, a una buena ejecución. España tiene un buen récord de ejecución de fondos europeos en el pasado, si no nos hubiesen dado tantos. Lo que sí es verdad es que los recursos destinados a este PERTE
tienen estas características menos industriales tradicionales, por tanto su mecanismo de vigilancia de la ejecución también requiere de una cierta sofisticación. Yo estoy básicamente confiada en que tenemos tiempo por delante para hacerlo bien. No hubiésemos tenido los recursos que se nos han asignado sin la trayectoria de la buena ejecución. Y en concreto, sobre el plan de tecnologías del lenguaje, está en estos momentos iniciándose la redacción del siguiente y, bueno, por nuestra parte, asegurar nuestra contribución a una mayor, una máxima diligencia posible. El PERTE no dispone de presupuesto directo. ¿Esto cómo se articula? Pues quizá no lo he explicado muy bien, pero los recursos del PERTE van directamente a cada ministerio y a cada entidad. Nosotros tenemos una visión panorámica e intentamos establecer conexiones. El ministerio, y además son datos públicos, que más recursos recibe ubicados en el PERTE es el de educación. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene toda una red fuera de España de enseñanza del español potente. Pero también recibe recursos el Ministerio de Economía por obligación y responsabilidad de ejecución del plan de tecnologías del lenguaje, Ministerio de Universidades, Ministerio de Ciencia. Como hemos hablado antes de la importancia de potenciar la ciencia en español, no tanto pedirles y obligar a los científicos a que publiquen en español, sino a lo que existe ponerlo en valor, porque hay una mediatización y unos mecanismos sesgados hacia la ciencia en inglés. Por tanto, la ubicación de los recursos está en cada uno de los ministerios. Nosotros, desde el comisionado, acompañaremos y ayudaremos a instituciones, organismos, individuos, empresas, a ir a buscar donde pensemos que los recursos están y que definan bien su idea, su proyecto. Los comisionados, en el fondo, en estos momentos hay tres comisionados para la gestión de los recursos de la Unión Europea, los Next Generation. Hay PERTEs que no necesitan comisionado porque están imbricados directamente en un ministerio, industria, por ejemplo, o transición ecológica, pero hay tres, el comisionado para el microchip, un desarrollo tecnológico industrial de máxima y capital importancia, el comisionado para el PERTE aeroespacial y el de la nueva economía, que tiene estas figuras de coordinación y de pilotaje y de guía, ¿no? Entonces, me gustaría que la audiencia viera en nosotros, yo como comisionada y los compañeros del equipo, como facilitadores para guías para llegar a donde se encuentren los recursos. Tres últimas preguntas, Cristina. En la Comunidad Valenciana hemos dicho, se habla valenciano, ¿se deberá establecer una coordinación con el catalán y balear? ¿Deberá existir una coordinación entre las tres comunidades, Valenciana, Cataluña y Baleares, para optar a las ayudas? Pues estamos viéndolo. Os he comentado que en estos momentos hay un gran proyecto de captación de datos lingüísticos y también orales, no solamente escritos, en catalán, que es un proyecto que ha lanzado la Generalitat de Cataluña, que se llama AINA, que se entiende que es el gran repositorio de datos en catalán. Sin ninguna duda, hay una conexión directa con el valenciano y con el la lengua en las Islas Baleares. No veo otra opción que la colaboración. Y en las reuniones que tenemos con representantes de Cataluña, del País Valenciano, de la Generalitat,
también de las islas y del País Vasco, de Galicia, etcétera. Lo que yo veo entre los distintos participantes, ya sean personas que vienen del sector más tecnológico o personas que vienen del sector más lingüístico, pues una verdadera voluntad de colaboración. Nosotros es lo que vamos a fomentar. Y creo que es lógico que este espacio catalán, balear, valenciano, pues florezca, evolucione, se desarrolle con un impacto mayor desde un punto de vista de la colaboración. Creo que hablamos de una lengua, es una lengua de todos, el castellano, el catalán, el valenciano, la compartimos, somos todos bilingües o más, por tanto, para mí es una palabra fundamental. Es que es imposible el PERTE sin colaboración, ¿no? Hablamos de la lengua, ¿no? Desde lingüistas hasta informáticos, pasando por tecnólogos, profesores de universidad o enseñantes de idiomas, yo creo que esta es la palabra. Yo creo que no hay otra manera, porque además estamos hablando de buscar, crear, desarrollar grandes bases de datos lingüísticos para, pues, aplicaciones que van a mejorar nuestra vida. Yo creo que es bueno poner el ejemplo. Cada vez vamos a interactuar más con las máquinas, sobre todo las personas mayores van a querer utilizar las máquinas con la voz, hablándoles. Pues una persona que se interactúe en valenciano va a querer que la máquina la entienda en valenciano y la máquina le responda. Por tanto, eso requiere de una colaboración, pues, con las bases de datos que se originan en este caso en catalán. Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de la Prensa de la provincia de Alicante, le pregunta: ¿debemos los periodistas evitar los términos en inglés que tengan traducción en español? En el lenguaje coloquial cada vez son más frecuentes. Yo no soy una talibán de esto, lo voy a confesar. He vivido muchos años en Estados Unidos, he trabajado mucho en las esferas internacionales, pero es muy bueno tender a la corrección. Yo creo que sí que es bueno adaptar términos muy anglófonos o extranjeros, y si existe un término pues en catalán, en castellano, en valenciano, mejor, ¿no? Como he dicho, creo que vivimos en un espacio multilingüe a la vez, y además yo lo digo porque, habiendo trabajado en instituciones internacionales, te encuentras que estás hablando dos o tres lenguas a la vez y no hablas ninguna muy bien, ¿no? Pero después de subrayar esta confesión que has hecho, que no soy una talibán de la pulcritud lingüística, creo que sí que es bueno, que las cosas hay que hacerlas bien. Ahora tenemos una oportunidad de posicionar el español muchísimo mejor y, por tanto, es bueno que sea de calidad. Me gusta mucho hablar regularmente con el director de la Real Academia Española, que es un hombre de un rigor académico extraordinario y es puntilloso como debe de ser, y creo que es bueno, y además tenemos mecanismos para actualizar neologismos que se van creando. La lengua es viva. Ahora estamos, por ejemplo, ayudando a un proceso de finalización de unos diccionarios terminológicos en español para que los intérpretes y los traductores en los espacios multilaterales, en caso concreto de la Unión Europea, pues tengan las maneras de incorporar los términos nuevos. En la Unión Europea se generan constantemente nuevos términos a partir de las legislaciones, los temas que se van abordando, y los intérpretes se tienen que poner de acuerdo. Bueno, ¿cómo lo diremos esto en español? ¿Cómo lo diremos en castellano? ¿Cómo lo diremos en lituano? ¿Cómo lo diremos en inglés? Generalmente en inglés ya lo saben cómo lo dicen. Entonces, esto es algo que estamos ayudando. Por lo tanto, sí,
es bueno hablar con corrección y, ser lo más curosos posible. Última cuestión. En el eje de las industrias culturales le pregunta Eva Valero, profesora de literatura hispanoamericana de la Universidad de Alicante. En el eje de las industrias culturales, ¿cómo se contempla la actuación en el ámbito de la industria editorial relativa al mundo literario como gran difusor del español en el mundo? Pues mira, una de las reuniones más interesantes que yo he tenido y realmente me impactó es la asamblea anual que tienen los editores en español y en lenguas cooficiales, que se reúnen regularmente. Es un sector extraordinariamente organizado, bien organizado. Además que domina, desde España se domina la industria editorial en América Latina, y es un sector que además afronta desafíos, el desafío de la digitalización, pues con valentía, ¿no? Los audiolibros, todo lo que son los problemas que significa la piratería con todo lo que son los textos que circulan digitalmente, los libros en soporte digital. Es una industria importantísima, y no hay duda que pese a que se trate de un sector muy organizado, estructurado, requieren también de apoyo, totalmente distinto de, por ejemplo, el sector que mañana vamos a tener con nosotros, que es el de las microempresas, startups, del sector de las tecnologías del lenguaje, que están naciendo y se están creando. Por tanto, sí, es como una contraposición, un sector históricamente de una gran fuerza, y nos parece que desempeñan un papel fundamental, y además que con un liderazgo en Iberoamérica imbatible. Por tanto, trabajamos con ellos. Les preocupa muchísimo todo el tema de la piratería. Hay que ver si se puede contribuir también con instrumentos digitales, tecnológicos y con IA, combatirlos. Pero está claro que toda expansión que podamos contribuir a hacer de la presencia del español en nuevos mercados es sin ninguna duda muy importante para este sector también, ¿no? Introducir el español como lengua de currículum en las pruebas de acceso a las universidades en India o en China, como ya está ocurriendo, representa un salto cualitativo muy grande de expansión de la lengua, y sin ninguna duda un sector como el editorial se puede beneficiar y se va a beneficiar. Cuando trabajamos con ellos y respetamos muchísimo su fuerza como grupo y además como una industria organizada y muy preparada. Cristina Gallach, comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por Más Europa. A vosotros, de verdad. Un placer estar con vosotros. Gracias a todos.